La película de Taylor Swift supera a los grandes éxitos de DC y Marvel en venta de entradas y aún no se ha estrenado. El concierto de la cantante Eras Tour, que contará con una versión cinematográfica, está batiendo récords de taquilla y no se ha estrenado. Taylor Swift le gana a The Batman o Doctor Strange 2. Taylor Swift, que ha provocado un terremoto en el panorama cinematográfico al anunciar la película de su concierto Eras Tour gira que ha concluido en EU y ahora se disfruta en otras partes del mundo, sigue batiendo récords. Tras conseguir que distintas películas como El Exorcista, El Creyente cambiaran su fecha de estreno, y aspirar a conseguir en recaudación más que muchos blockbusters en 2023, ahora sabemos que está arrasando en la preventa de entradas. Y no exageramos ni un ápice. 60 millones de dólares, y The Batman de DC, que hizo lo propio con 42 millones de dólares también el año pasado. Taylor Swift de Eras Tour todavía no ha logrado llegar a la cartelera, lo hará el 13 de octubre en cines exclusivos, y ya está haciendo enormes cantidades de dinero. Eso sí, no logra superar el récord de Spider-Man No Way Home y sus 120 millones de dólares, que sigue ostentando el liderato en esta lindes, vía comic book. Taylor Swift de Eras Tour, que está siendo distribuido exclusivamente por AMC Theatres en lugar de un estudio tradicional que se oponían al estreno en estos meses, sí ha superado el récord de esa cadena en concreto, al conseguir la mayor cantidad de preventas de entradas en un solo día, que anteriormente tenía No Way Home. Las proyecciones y los análisis de mercado indican que la película podría recaudar más de 100 millones de dólares solo en su primer fin de semana, con una recaudación superior a la de muchos blockbusters actuales, y habiendo costado apenas 20 millones de dólares. No obstante, el concierto, en modo cinematográfico, ha sido responsable de que más de media docena de películas hayan movido sus fechas de estreno.